¿Qué tal, queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos bien temprano esta mañana del día miércoles. Hoy nos encontramos en Río Ceballos, en la provincia de Córdoba, sobre el camino al cuadrado, en el corredor de las Sierras Chicas, parador para deportistas. Desde aquí comenzaremos nuestro programa con esta información. La evasión en el sector cárnico ronda el 40%. La AFIP aplicará un sistema de control impositivo en la comercialización de carne vacuna, que permitirá aumentar un 71% el número de pagos en un sector que registra una evasión del 40%, anunció el jefe del organismo, Alberto Abad. El funcionario señaló que el mismo sistema se aplicará en la comercialización de la industria avícola y de carne de cerdos y que dentro de 2 meses comenzará a regir un sistema de pagos electrónicos bancarios en las operaciones inmobiliarias. Trasladarán el mercado de Hacienda de Liniers a La Matanza. El tradicional sitio de remates dejará su emplazamiento en Liniers para ubicarse en un terreno ubicado enfrente del mercado central, en el partido bonaerense de La Matanza. El actual predio del mercado de Hacienda, que está ubicado en el barrio porteño de Mataderos, pertenece al Estado Nacional y dado que el contrato de concesión de las instalaciones ha finalizado, luego de años de extensiones, sus autoridades deberán restituir el terreno antes del 31 de diciembre de 2018. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja 4.000 pesos, maíz 2.380 pesos, trigo 2.700 pesos, sorgo 2.000 pesos. Presente este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron a la venta 1.135 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillito de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 70 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 33 pesos con 15 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 5 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 50 centavos. Y toros, 25 pesos con 10 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 10 centavos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 20 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 10 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 66 centavos para la compra, 17 pesos con 6 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa desde Río Ceballos, ya volvemos con más información. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo y les contamos que el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, el doctor Sergio Busso, entregó recientemente a los ingenieros Daniel Igarzábal y Roberto Peralta, organizadores del 13º Encuentro Nacional de Monitoreo, la bandera de las buenas prácticas agropecuarias. Estuvimos allí presentes como medio exclusivo de este evento. Esto registramos para ustedes. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Sí, la verdad que nosotros no queríamos desaprovechar este momento porque en todo espacio de participación, donde están sobre todo los técnicos vinculados, en este caso muchos ingenieros agrónomos vinculados a la producción agropecuaria, me parece que es un ámbito adecuado para promocionar, difundir y para comprometer las buenas prácticas agropecuarias. En ese sentido, lo venimos haciendo, vuelvo a repetir, en distintos encuentros, eventos. Ayer yo apuntaba, estuve reunido con los ingenieros agrónomos, con su conducción, para ponernos de acuerdo en ver cómo trabajamos mancomunadamente y cómo nos ayudan ellos. Vuelvo a insistir, a implementar un programa que necesitamos que crezca juntos, ¿no? No hay una experiencia en otras provincias ni en países hermanos de esto y por lo tanto necesitamos el acompañamiento de todos. Así que este tipo de eventos donde hay mucha participación y si bien el objetivo es
manejar aspectos técnicos. Me parece también que es importante que nosotros del Ministerio podemos poner esta política pública que nosotros tanta expectativa tenemos y que queremos proteger y desarrollar y que llegue a buen puerto. Creo que la relación que tienen con el productor, la confianza y la credibilidad que ellos despiertan también, hace que teniéndolos como aliados, difundiendo, promocionando, informando, es de suma utilidad. Muchas veces este programa que nosotros estamos viendo de buenas prácticas tiene algunos obstáculos en la parte de la información, o como es algo nuevo genera a veces incertidumbre o desconocimiento, y por lo tanto tener gente que trabaja con el productor, que puede informar fielmente, que pueda sacar las dudas, para nosotros es muy importante. Insisto mucho en el tema de tener aliados, no solamente en este caso el ingeniero agrónomo, sino que lo estamos haciendo con las distintas entidades, tanto Federación Agraria, Sociedad Rural, las universidades, el mismo INTA. Digo, hay una pluralidad de actores dentro del sector que realmente se han comprometido y nos ayudan obviamente a difundir las buenas prácticas. Y nos pareció muy bien que se hayan reunido con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, porque como institución también es clave para acompañarlos a ustedes. Hacía falta esa reunión. Sí, sí, bueno, nos hemos puesto con Daniel Cabalín de acuerdo, seguramente va a quedar plasmado en un convenio donde fijaremos cuáles son cada una de las responsabilidades, y en ese sentido, insisto, estamos tratando, así como lo vamos a hacer con los veterinarios también, porque esto tiene que ver con las buenas prácticas agropecuarias, abarca toda la actividad ganadera y otro tipo de producciones. Necesitamos en ese sentido que el Estado se pueda alinear y aliar con sectores que, vuelvo a repetir, tienen una relación directa con el productor, y de esa manera hacer que esta política pública no sea solamente una política que tiene que ver con el gobierno o con el Estado, sino con toda la comunidad productiva. Presentamos a continuación la agenda, los eventos del agro más importantes para los próximos días. Esta tarde, a partir de la hora 19, tendrá lugar en General Valdisera la jornada agroecológica Diseño y Manejo de Sistemas Productivos Sustentables en forma extensiva. En la jornada se incluirá un panorama sobre el módulo periurbano que lleva adelante el INTA Marco Juárez en lotes vecinos a la ciudad. El escritor chileno Leonardo Caracol Farfán dictará una capacitación sobre espectro autista en la Sociedad Rural de Jesús María, diseñando estrategias educativas, trabajando habilidades sociales. Es el nombre del workshop internacional que tendrá lugar el sábado 29 de julio de 9 a 17 horas. Con el auspicio de los tres municipios de la zona, Farfán estará compartiendo estrategias y herramientas para trabajar con personas con síndrome de Asperger. Se han cumplido estos 10 minutos de pura información del sector agropecuario. Agradecemos al corredor de las Sierras Chicas, parador para deportistas, aquí sobre el Camino al Cuadrado, en la localidad de Río Ceballos, en la provincia de Córdoba. Hemos venido hasta aquí a realizar nuestro microagropecuario en esta mañana del día miércoles. Agradecemos a todos ustedes vuestra compañía. Nos reencontramos mañana bien temprano, 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.